Bueno, quiero contarles un poco de las carreras que voy a estar haciendo acá en Europa en este primer semestre. Bueno, iniciaremos con Giro la Toscana, una carrera de un día, luego Coppi e Bartali, ya es una carrera de una semana. Prácticamente sería uno de mis primeros tests para irnos conociendo como ciclistas y bueno, ver también cómo nos sentimos en estas carreras y ir mirando, ¿no? Cómo son las sensaciones. Yo siendo pues un corredor tan joven, hay que estar mirando estas cosas para preparar las carreras donde mejor nos destacamos y bueno, esto también se trata. Bueno, luego de Coppi e Bartali voy a tener un pequeño descanso y luego iré a Tour de Alpes. Es una carrera también muy importante que hacen todos los corredores para prepararse en el Giro de Italia, así que debido a esto va a ser una carrera muy dura con mucho nivel. Y esperemos estar allí con un gran nivel. Sabemos que en este tipo de carreras tan importantes es donde debemos de tratar de foguearnos y esperemos llegar a estas carreras con una excelente condición. Y bueno, antes de Tour de Alpes voy a tener un descanso, así que vamos a tratar de buscar algunas carreras con el equipo para también tratar de tomar un poco de ritmo de carrera para llegar a las carreras más importantes y bueno, de verdad que estamos muy motivados acá en Europa con excelente salud y sensaciones que es algo muy importante.